¿Qué tal? Soy Mayra Rubí y en esta ocasión para el DT de Cora Projects vamos a hacer este álbum de bebé. No me digáis que no es súper bonito, tiene forma de body, tiene shaker aquí en la portada y un montón de cosas más. Como veis es bastante gordito y bueno, he utilizado telas, lazos, muchísimas cosas. Si queréis ver el proceso paso a paso, quedaos a continuación. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo ya he adelantado bastante el trabajo porque ya he cortado las piezas. La verdad que no tiene nada, no lo he hecho en cámara porque simplemente es cortar y nada más. He utilizado una cartulina de 780 gramos, que es bastante, es como cartoncillo, porque el body del niño tiene muchas curvitas, entonces con el cartón de un milímetro de dos se me hacía bastante tedioso hacerlo. Entonces, como luego va a llevar relleno, va a llevar tela y va a llevar también papel decorado y va a llevar muchas cosas, al final la estructura va a ser bastante dura. Este cartón, como veis, también tiene algo de, bueno, no es cartón, es cartulina, tiene también algo de grosor. Así que, bueno, si lo queréis hacer con cartón contracolado, yo os recomiendo que cojáis el de un milímetro para que se os dé mejor todo esto de cortarlo. Pues bien, para estas piezas yo lo que he hecho ha sido una plantilla. Es muy simple, he cogido un folio, lo he doblado a la mitad a lo alto y simplemente he dibujado a mano una silueta. He dibujado una silueta como de mitad de camiseta. Lo he recortado y entonces al abrir pues ya tengo la otra mitad exactamente igual. Es muy muy fácil, como os digo, no tiene nada, ¿vale? Yo me he fijado en una imagen de un body real además en internet y bueno, me he imaginado esa mitad y la he ido dibujando yo a mano y bueno, pues aquí tenéis la plantilla. Esta plantilla la he puesto sobre la cartulina de 780 gramos, he calcado, después he recortado y lo mismo para las hojas interiores. Las hojas interiores son papeles de la colección que como son muy gorditos y tienen unas ilustraciones preciosas, los quería dejar tal cual. No quería, en principio iba a poner cartulina blanca y forrarla con el papel, pero claro, ya quitaba una de las partes y es que me daba una pena terrible y digo, no, de eso nada. Las hago así, que además son gorditas y nos van a venir estupendamente. De estas he hecho 5, a ver, no, 6, he hecho 6 y bueno, esto por un lado. Después, para la parte de dentro, la de fuera va a llevar tela, pero la de dentro va a llevar, por la parte de dentro, papel. Yo he recortado una de las partes, como veis, le queda un bordecito blanco y esto es muy fácil, he dejado una sin hacer para que lo veáis. He calcado la misma silueta en todos los sitios y después he hecho una línea exactamente igual que va hacia adentro. Esa línea hacia adentro es la que voy a cortar para que me quede el espacio que yo he dejado, este espacio, para que me quede lo blanco. Bueno, en este caso no va a ser blanco porque va a llevar la tela, entonces se va a ver un trocito de tela. Pues bien, esto es fácil, esto lo vamos a dejar ya recortado.
y así tendríamos también nuestra parte delantera y trasera. Ahora es muy importante que recordéis borrar lo que es el lapicero que se queda en los bordes, porque queda horrible. Bien, pues yo voy a separar ya esta pieza, que es la que quiero para la parte de detrás de la parte delantera de la portada. ¿Veis? Es esta de aquí. Vamos a ver que esté todo correcto y si no, pues retocamos. Pero sí, está bien. Vamos a cortar un poquito aquí para que vaya un poco más recto. Y la de la trasera, ya la tengo aquí, es esta. Esta irá aquí. Vale. Vale, pues estas dos piezas las voy a apartar para no mezclarlas con el resto. Vale, ahora vamos a forrar esta parte de aquí. Le vamos a poner relleno. Yo ya lo tengo cortado en cuadraditos. Y la tela, yo lo quiero hacer de dos tipos, además le quiero poner tirantes, va a ser como un buzo. Y he cogido un trocito de tela mint y un trocito de tela que es con unas estrellitas como grises. Como veis, ya le he dado unas puntadas con la máquina de coser. Aquí le he hecho borde para que quede bonito y le he dado puntadas. Ya he unido las dos piezas, entonces ahora ya solo sería cuestión de colocarlas y lo pasaré también por la máquina de coser. Bueno, estos son para que lo vierais. Hay una pieza en la que el verde es más grande que el otro porque es para la parte trasera, ¿vale? La parte trasera del buzo, quiero que los tirantes que vaya a poner sean un poco más larguitos. Entonces he dejado más trozo de tela mint y bueno, esto lo usaremos después, quería enseñároslo. Ahora vamos a colocar nuestro relleno. Como habéis visto, he puesto un poquito de cinta de doble cara, pero en la zona centro. ¿Por qué en la zona centro? Porque esta zona centro no va a llevar nada cosido. Cuidado con esto, tened mucho cuidado porque donde lleve cosido no puede llevar la cinta de doble cara. Porque se os va a estropear la aguja. A mí me ha pasado ya, al principio me pasaba. Así que bueno, esta era la parte delantera. Pues bien. Vamos a coger nuestra tela, la voy a planchar un poquito porque no me gusta que tenga estas arrugas aquí. Ahora mismo vuelvo y bueno, ya lo tenemos listo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestra tela, vamos a darle la vuelta. De aquí nos sobra, como veis, nos sobra un trozo, pero más vale que sobre que no que falte. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ir pegando. Vamos a cortar un poquito la forma de nuestro body. De hecho, vamos a centrarlo y voy a cortar alrededor. Lo voy a marcar con un lapicero, no muy fuerte.
Ahora simplemente vamos a colocar nuestro body y le vamos a ir haciendo pequeños cortes para poder girarlo. ¿Veis? Aquí hay curva, no podríamos. Entonces tenemos que ir haciéndole pequeños cortes donde tengamos esquinas. Por ejemplo, esta puede ir recta. ¿Veis? Pero aquí ya, para doblarlo, se nos quedaría arruga. Vamos a hacer este juntos y después la otra parte la haré fuera de cámara porque es exactamente igual. De momento voy a empezar a pegar las partes rectas. Ya habéis visto que he tenido que ir cortando en algunas esquinas para que encaje bien, para que no quede demasiado grueso esto de aquí, porque después voy a coser. Entonces, si esto lo tengo súper grueso, fijaos, esto por ejemplo lo voy a cortar un poquito. Si esto lo tengo muy muy grueso, lo que va a ocurrir, pues eso, que a la hora de coser, veis, queda súper bonito. Y luego esto además lo vamos a adornar un montón. Yo para coser lo voy a hacer ahora fuera de cámara. Ahora voy a hacer la otra parte
la parte trasera exactamente igual que he hecho esta. Y después por todo el borde, en lo que es solo el borde, es donde voy a pasar la máquina, ¿vale? Eso, como os digo, lo voy a hacer fuera de cámara, porque tampoco me entra la máquina así en la cámara, ¿vale? Esto tenéis que dejarlo secar muy bien antes de pasarlo por la máquina de coser, si es que lo vais a pasar por la máquina. Si no lo pasáis por la máquina, también os va a quedar súper bonito, de verdad. Lo que pasa que, bueno, el pespunte de la máquina pues le da un toquecito, ¿no? Pero bueno, mientras seca voy a seguir haciendo el otro, lo coso y ahora mismo volvemos. Bueno, mientras seca nuestra zona acolchadita para poder pasarlo por la máquina, vamos a seguir con el interior. Bueno, en el interior, como ya sabíais, teníamos estas hojitas cortadas. Van así, las voy a colocar como a mí más me guste. Pues es que en realidad me gusta así. Bueno, esta vamos a cambiarla de sitio. La vamos a poner por aquí. Esta por aquí y esta por aquí. Vale, el interior de las hojas va a ser bastante sencillo. Digo en cuanto a estructuras. Yo ya las tengo cortadas. He cortado 6 piezas que miden 58 centímetros por 14. Estas piezas las he hecho dobleces cada 14 centímetros y medio y me salen 4 dobleces, así en todas. Voy a redondear un poquito los bordes porque me gusta más y estas simplemente irán colocadas aquí, en el centro de nuestra hoja, solo por una cara. Por la otra, para que no sea todo muy abultado, por la otra vamos a poner algún marquito y así.
Bueno, pues ya veis, y así vamos a hacer más o menos todas las páginas. Esta, desde luego, va a ser igual. Pondré la cartilla, le pondré un cierre de lazo y ya está. Es que tampoco voy a hacer mucho más en ellas porque yo creo que ya está bastante recargadito. Uy, que se me cae el lacito. Este igual conviene pegarlo con silicona caliente, ¿eh? Yo voy a ver si se me seca así, sin moverlo. ¿Veis? Un poquito decorado, le he puesto una maderita y en el resto de páginas yo creo que voy a poner, pues así, los die cuts, bueno, los recortables, sin pegar del todo. Pero bueno, lo voy a ir decorando todo y os lo voy a enseñar. No voy a hacer nada relevante. Voy a seguir con el resto de páginas y enseguida ya vamos a la portada, que en realidad eso me interesa bastante más, para que veáis el cierre que voy a hacer, la encuadernación, bueno, va a ser de anillitas, pero también lo voy a hacer con vosotros. Bueno, pues después de haber ido decorando todas las hojas, más o menos como la que he hecho con vosotros, os voy a enseñar. Ya he cosido los bordes del body, tanto por delante como por detrás, ya están cosidos. Y bueno, esta es la hoja que hicimos juntas, ¿veis? Y las siguientes, pues parecidas, lacito, un poquito de decoración, aquí he incluido una maderita. Aquí, como veis, hay espacio para que pongan la foto ahí tranquilamente o que la peguen. Aquí lo mismo, lleva la misma tónica todo, o parecida, vamos. Aquí en vez de lazo, pues por cambiar, lo sujeto con un clip en el que también he puesto un lacito. Y aquí, bueno, pues tenemos así. Y por aquí debajo también pueden enganchar una foto. Aquí el lazo lo he cambiado de dirección, pues para que no sea todo exactamente igual. Aquí he hecho un bolsillito rasgado y he metido un tag. A través de la jirafita también se pueden poner cosas. Y aquí he vuelto a usar el clip, pero esta vez en vez del lazo lo que he hecho ha sido colocar, pegar unas estrellitas y corazones de la colección. ¿Veis? Este engancha así para hacer de cierre y para que adorne. Y la parte de atrás no he querido poner nada porque era tan bonita, justo caen las flores por el hombro, pone My Sweetie en el centro. Me parecía tan bonita así que no he querido decorarla más. Bueno, como veis, el interior es bastante sencillo, entran un montón de fotos, queda curioso con los lacitos y las flores. Y ahora vamos a hacer el cierre de nuestro body y los tirantes, porque yo aquí le quiero poner unos tirantes. Yo ya he cosido las tiras, no tiene nada, de verdad. Esto, a ver... Este no, esta es la parte trasera, este tiene los tirantes más largos. Quiero ponerlos así, quiero pegar aquí un botoncito. Mira, en la de delante, que es más cortito el body, porque yo quiero que por delante suba y por detrás se quede un poco más abajo. Entonces, aquí he pensado ponerlo como es un bebé y por cambiar... He pensado que igual lo que hago es torcerlo, como que se le está cayendo un tirantito. No sé, eso ya es cuestión de gustos, aquí igual lo pongo recto. Es por cambiarlo un poquito, ¿no? Para que no sea todo exactamente igual, así como que se le cae. Esto simplemente los voy a pegar y ahora vamos a hacer el cierre. Para el cierre he cortado un trocito de tela... os digo medidas, mide 11, bueno, 11,2 más o menos por 7,5. Vale, pues este trocito va a ser nuestro cierre. Lo vamos a colocar, fijaos, va a ir pegado aquí detrás, ahí, como los cierres de los bodys, pues igual. Y luego va a ir aquí delante, enganchado. Ya, bueno, ya tomé la medida.
poniendo todas las hojas interiores en el centro. ¿Veis? Así. Ya está tomada la medida. Y lo voy a dejar holgadito para calcular que... Lo voy a dejar holgado para calcular que vayan a poner más volumen, ¿vale? Entonces, aquí tengo que hacer unas marquitas porque le vamos a colocar unos snaps. Entonces, yo más o menos quiero que venga ahí. Bueno, ya tengo tomada la medida que va a ir por la parte de detrás, ¿vale? Pegada a nuestra tela del cierre. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar los tirantes. Después de los tirantes vamos a forrar la parte interior de nuestro body y vamos a perforar los agujeros de las anillas. Bien, una vez que ya se ha secado nuestros tirantes, vamos a pegar nuestra parte de detrás. Nada, pues esto simplemente es pegarlo con pegamento y no tiene nada más. Lo voy a pegar y ahora mismo volvemos. Vale, mientras va secando, tened en cuenta que aquí van lo de los que los he querido tapar. Los botoncitos de los enganches los podéis dejar hacia afuera, que también quedan bonitos, pero bueno, yo los quería tapar. Entonces, yo ya he marcado en los tirantes dónde va a ir la anilla. Es decir, he dejado de este borde de aquí del cuello hacia adentro 2,5 centímetros en cada lado, y luego de arriba hasta la siguiente marca he dejado 1 centímetro. Con lo cual, ahí es donde voy a perforar, donde tengo la marquita, pues nada. Cojo la crop. Ahora ya vamos a pasar a decorar la portada y ya vamos a terminar. Bueno, nos faltaría también pegar esto aquí detrás, que ya lo tenemos marcado. Bueno, esto lo quitamos. Esto, que ya tenemos aquí las marcas donde va a ir. Y esto tiene que secar muy, muy bien. Pero bueno, como veis, ya he pegado esta parte de aquí, ¿vale? Hemos pegado... Nada, la he puesto en las marquitas, le he dado taqui y no he hecho nada más. Y le he puesto unas pinzas para que vaya secando. Y también tenemos ya agujereadas nuestras páginas con la plantilla de la portada que habíamos hecho. Y nada, ahora lo que vamos a hacer va a ser decorar ya la portada y bueno, ir finalizando ya nuestro álbum. Entonces, yo para la portada voy a hacer primero un shaker, porque a mí me encantan los shakers.
Y he cortado con el mismo cartoncillo que he forrado la portada, lo he cortado a 13 por 7,5 y le he dejado un pequeño marco de 0,6, que es justo lo que mide la anchura de mi cinta de doble cara pequeña. Entonces, luego he cortado un trocito de acetato también de 13 por 7,5 para poder pegarlo ahí, y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vale, una vez que tenemos esta pieza lista, he cortado unos trocitos de goma eva, que esta la tengo yo preparada siempre, porque yo la goma eva no la utilizo mucho y tenía unos trozos guardados. Entonces, ¿qué he hecho? Ha sido unir dos de 2 milímetros, los pegué y les puse cinta de doble cara. Entonces ahora he cortado unas tiras más o menos con el ancho de 0,6, un poquito menos quizá, y las voy a pegar alrededor del marco blanco por la parte del acetato, ¿vale? Esta va a ser la parte de fuera, esta ni tocar, esta de aquí. Tanto por dentro como por fuera, lo que voy a hacer va a ser ponerle unas tiras de papel de plata, de cartulina plateada, tanto por dentro como por fuera. Están cortadas a medida porque la goma eva, cada trozo de goma eva medía 2 milímetros, por tanto son 4 milímetros. Yo ya he cortado las tiras a 4 milímetros y las voy a colocar dentro y fuera. Bien, una vez colocado tanto por fuera como por dentro, le he colocado cinta de doble cara alrededor y le voy a pegar este otro trozo de acetato. Porque yo quiero que sea shaker, pero no quiero que tenga fondo. Quiero que en el fondo se vea la telita del body. Entonces, para eso necesito acetato. Antes de eso, vamos a echar el relleno. El relleno del shaker, que bueno, yo voy a echarle unas bolitas de estas color pastel. Voy a echar unas poquitas. Y ya tendríamos nuestro shaker listo. ¡Qué bonito! Fijaos. Vale, pues ahora ya simplemente sería cuestión de colocarlo aquí. Y para ponerlo aquí, pues nada, le voy a echar un poquito de pegamento en esta parte de aquí. Tampoco mucho, un hilo, ¿vale? Para que no se salga para el acetato y nos quede feo. Lo voy a colocar donde yo considere. Yo creo que aquí estaría bien. Y ahora es cuestión de que seque. Esto tiene que pegarse aquí bien. Tiene que secar. Yo le voy a poner un peso encima para que acelere el proceso. Tampoco os paséis porque si no aplasturreamos
el cartón. Y bueno, tenemos que esperar a que seque, eso sí, ¿vale? En cuanto seque, volvemos y seguimos decorando y ya colocamos anillas y hemos finalizado nuestro body álbum. Bueno, pues ya tenemos seco nuestro shaker pegadito aquí al body. Y nada, ahora simplemente es decorar. Yo voy a utilizar elementos que había guardado de la página de recortables. Y bueno, pues nada, vamos a empezar a pegarlo. Os lo voy a poner a cámara rápida. Pues así lo voy a dejar. Como veis, los lazos están compensados de diferente forma. Las dos anillas llevan los mismos lacitos, solo que aquí he dejado colgar el madroñito para que quede chulo. Y en el otro lado he puesto menos. En este lado he puesto más lacito verde y de puntilla, y aquí he puesto, pero menos, más pequeñito. Así va como compensado. Bueno, pues a mí me encanta visualmente aquí, según lo tengo, es precioso. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, darle like al vídeo, suscribiros a mi canal para no perderos nada, darle a la campanita. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales. Y nada, no me enrollo más. Un saludito, adiós.